a los competidores que llevamos una dieta muy estricta en carbohidratos, cuando llegamos a ese nivel de carbohidratos tan bajo, las últimas semanas de competir, algunos desde el principio, y llega un momento en el que no concilian el sueño. ¿Por qué no concilian el sueño? Porque el cuerpo tiene funciones primarias y secundarias, y tu cuerpo tiene que ver entre descansar o llenar sus depósitos energéticos para el día siguiente. Las dos cosas son importantes para el cuerpo. A principio, la dieta es restrictiva, tu cuerpo tiene reservas y dice, duerme. Pero a medida que vas faltando las reservas, tu cuerpo dice, hostia, es que aquí estoy ya entre dos dilemas. Dormir o descansar. Llega un momento que las reservas son tan bajas que no duermes. O, a veces, en muchos casos, tu cuerpo te mete, dice, bueno, un poquito de todo. Te mete en el sueño, pero a las 3 o 4 de la mañana, a la cocina, a la despensa. ¿A que sabes que si comes duerme? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Funciones primarias y secundarias. Tenemos que al cuerpo darle todo, poquito a poco, ¿vale? Y no tengáis miedo por el catabolismo, porque durante el entrenamiento lo que tenéis que hacer es tener una buena bebida, hidratante, con aminoácidos en forma libre. Eso sí, ¿verdad? Aminoácidos sí. Siempre, siempre. Desde que empieza el entreno, tu botella de... A mí me gusta tomar un litro y me gusta ser muy exacto. Me gusta tomar, si mi entrenamiento dura una hora y media, me gusta tomar 300 mililitros o 250 cada media hora. Y me gusta ir tomándola. Disuelvo mis aminoácidos, me gusta echar nuevamente 10 gramos de un aminoácido en forma libre, que contenga algunos aminoácidos esenciales, y añadir un poquito más de BCA. ¿Por qué? Porque si durante el entrenamiento yo meto el espectro de 9 aminoácidos esenciales, que son, o sea, si falta uno, habría un aminoácido limitante, ¿vale? No se produciría la síntesis proteica. Todos esperarían a ese. ¿Qué pasa? Durante el entrenamiento hay... siempre hay degradación proteica, derivado de los BCA. Siempre comas o no comas, ¿vale? ¿Qué pasa? Tienes que tomar un poco más, añadir un poco más de BCA para que eso, quemando esos BCA, todavía estén todos. Porque si tú metes 15 o 20 gramos de aminoácidos esenciales durante el entrenamiento y hay degradación proteica, consumes todos los BCA de los 9 esenciales. Claro. Por lo tanto, no se produce la síntesis proteica. Leucina, surco. Efectivamente. Daros cuenta que la síntesis proteica funciona así. De ahí vienen los veganos, la gente que no come carne, come vegetales. Hay aminoácidos limitantes, sobre todo la metionina o la lisina. Por eso muchas veces se venden en suplementos la forma de lisina. Muchos dicen, bueno, ¿y la lisina para qué se vende? Porque a los veganos le viene bien. Entonces, nuestro cuerpo, para empezar la síntesis proteica, para construir una hormona, construir una fibra muscular, construir un pelo, todo lo que tenga base proteica, necesita estar los 9 aminoácidos esenciales. Si falta uno, no se empieza. Es más, si falta uno, son 9. Bueno, depende de qué ciencia mete a la histidina, sí o no. Vamos a meter los 9 esenciales, ¿vale? Tu hígado mantendría a los 8 y durante 2 horas esperaría al aminoácido limitante. Si ese aminoácido limitante llega por fuente de otra proteína, se empieza la síntesis proteica, el cuerpo empieza a utilizarla, a fabricar, ¿vale? Ya tiene la construcción completa, ladrillo, cemento, trabajadores, ¿vale? Si falta uno, todos esos aminoácidos se transformarían en urea, en desecho, en ácido úrico, entorpecerían los procesos normales del cuerpo, de desintoxicación, el riñón, el hígado, ¿vale? Entonces, fijaos lo importante que es. Por eso muchas veces tengo mucha gente que... No, Raúl, yo utilizo claras de huevo, pero me han dicho que si no le meto la yema, pues tiene aminoácidos limitantes. Efectivamente, la clara de por sí tiene aminoácidos... Le faltan, hay aminoácidos limitantes y no son completos para que se produzca la síntesis proteica. Cuando se habla de la calidad del huevo, es del huevo entero. Pero quien no le guste la yema, añadiendo simplemente 30 o 50 gramos de fiambre de pavo, picadito, ¿vale? En las claras... ya tienes ahí el espectro completo. Algo que se sigue de moda, muy de moda en los Estados Unidos, es todas las fuentes de proteína se acompañan de proteína de suero. Suena extraño, pero en realidad es como comúnmente y fisiológicamente se consume la proteína de suero. Porque la proteína de la leche normalmente no se consume más de 5 a 10 gramos por comida. Un 100 mililitros de leche, ¿cuánta proteína trae? ¿Tú qué te bebes? Un vaso de leche, medio litro de leche, 10 o 15 gramos de proteína.
Si te comes un yogur o dos, son 5 o 10 gramos de proteína. O sea, que tampoco lo vea tan extraño un coñazo el batido de proteína, porque es como si te comes un yogur en cada comida, o un vaso de leche. ¿Qué pasa? Que aumentas el valor biológico de la comida. Y eso se está haciendo mucho ahora. ¿Pero qué haces? Claro, que la proteína de la carne, que crea más desechos en el cuerpo, la bajas. Digamos que estás metiendo un poco de oro blanco para quitar plata. Esto, claro, no lo puede hacer todo el mundo. Esto es sacrificio. O sea, estar todo el día, en todas las comidas, con un batido de proteína. Pero hoy en día tenemos de todo. O sea, tú te puedes disolver en un shaker de proteína 50 gramos. Y te vas a tomar un vaso en cada comida, la llevas en el macuto. La proteína puede estar disuelta 24 horas y 3 días en el frigorífico. No le pasa nada ni pierde propiedades. Igual que la leche, tú abres un cartón de leche y ahí está, ¿no? Pues igual, no pasa nada. Vamos, que más coñazo ver que le guste la Coca-Cola, ¿vale? Tiene que levantarse, coger la latita, abrir la latita, tiene el vasito, tirar el hielo, limón. No, no, es que la proteína, como en realidad, como mejor se absorbe, es con los alimentos. Es con los alimentos. Está claro que siempre partimos de la base fisiológica de que el batido puede entrenar después de entrenar. Pero yo tengo artículos de hoy en día de investigaciones reales. No investigaciones, porque a mí un artículo dice una investigación, no, una investigación, un artículo lo hace cualquiera. Tiene que ser verificaciones o la Organización Mundial de la Salud o organizaciones importantes, ¿no? La proteína como mejor se absorbe con la comida. Por temas de enzima digestiva. Efectivamente. Otra cosa que siempre, ¿cuántos de nosotros desde que hemos empezado nos hemos tomado desde 50 gramos de proteína después del entreno? ¿Tú te crees que tu páncreas está preparado para segregar las enzimas necesarias digestivas para 50 gramos de proteína? ¿Que puede ser el equivalente a cuánto litro una vaca? Una vaca entera. La teta de una vaca entera. No está preparado. Entonces, ¿qué pasa? Estamos estresando nuestro páncreas. Igual que con los carbohidratos. O sea, siempre, o sea, como de forma obligatoria por salud, los batidos post-entreno, o bien la marca tiene que tener incluida enzimas digestivas, o bien añadir enzimas digestivas. Daros cuenta que, ¿quién no tiene gases? Gases tenemos todos, pero exceso de gases. El exceso de gases no puede ser otra cosa, normalmente, sobre todo en una de hipertrofia, que alimentos mal digeridos. ¿Qué pasa al colon si se digerido y fermenta? Sí, bueno, tenemos las fibras que pueden fermentar, tenemos muchas cosas naturales que fermentan, ¿vale? Pero tenemos unos gases, una producción de gases normal. Nuestro cuerpo produce todos los días 3 kilos de gases. Pero tú no sueltas 3 kilos de gases. Ese aire también se va, desaparece de adentro. Pero ese exceso de gases es porque tu cuerpo, tu carburador, por poner un ejemplo, está metabolizando mal. Cuando un coche quema mal el aceite, humea. ¿Eso mismo que comentas con aminoácidos esenciales se podría hacer? Sí. El aminoácido esencial es el santo grial. Es el futuro por encima de la proteína. Hace 15 años tú no podías comprarte esto. Eso podría valer 1.000 euros o 700 euros. Es más, ves a farmacia y, oye, mira, aminoácidos en forma libre, claro, para enfermos renales lo venden, ¿no? Y hay unos sobres de 500, 600 gramos, ¿no? En polvo blanco, aminoácidos esenciales, y dile que te miren el precio en el ordenador, 600, 700, esto digamos que es el principio activo de la proteína. Como están en forma libre, no tienen proceso digestivo, pasan desde el intestino delgado directamente a la sangre, se pasan el proceso hepático, entonces tu hígado no tiene que trabajar en exceso, y que crean menos desechos y metabolitos nitrogenados que las proteínas. Pero cuidado, tenemos otro problema, que no podemos alimentarnos solo de aminoácidos porque no contienen calorías. Entonces necesitamos calorías. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Uno u otro? No, todos, los dos. Los aminoácidos libres con los BCA durante el entreno, así conseguimos que no haya picos de insulina, la hormona de crecimiento esté alta, estés consumiendo grasa durante el entreno, cosa que con el intraentreno no se produce. Parte de esos aminoácidos esenciales, si el cuerpo ha tenido que degradar algo, lo ha degradado de lo que estás tomando, no de tus músculos,
Cuando termines de entrenar y tomes tu bebida proteica con tu bebida de carbohidratos, que va a producir un gran pico de insulina, ese pico de insulina va a transportar dentro de la célula todos los aminoácidos líderes que has ido bebiendo, que están en el plasma, en la sangre y en el hígado. ¿Mm? Y después recordar que ese batido de proteína que tomáis junto al carbohidrato, a la amilopectina, no acompaña a la glucosa del batido. O sea, el pico de insulina que nos crea el batido post-entreno introduce los aminoácidos dentro de la célula. Y es la comida posterior del batido, rica en carbohidratos, ese pico de insulina que podemos crear con la patata, es el que va a empujar todos los aminoácidos de la proteína de suero dentro de la célula. Entonces, ¿qué pasa con el atleta que termina el post-entreno? Se toma el batido de proteínas con carbohidratos y cree que esos carbohidratos, ese pico de insulina, va a aprovechar totalmente esa proteína y le va a meter dentro. No. Porque cuando esa hiperaminocidemia esté al máximo, tu pico de insulina ya está bajando. Y no coincide. ¿Eh? Como decía el maestro Milos, es como llevar un avión a Australia vacío de pasajeros. Entonces siempre tienes que anteponerte. ¿Qué anteponerte? Igual pasa si te levantas por la mañana. Te levantas por la mañana y te comes tu tazón de avena, vamos a poner la avena como general, con tu proteína, tus claras, ¿qué pasa? Cualquier carbohidrato, la avena, aunque sea de índice glucémico, te va a producir un pico de insulina si lo comes en exceso. Por lo tanto, ese pico de insulina no va a coincidir con ningún aminoácido en la sangre. O sea, el efecto anabólico de la insulina no vale para nada, porque no empuja nada dentro de las células. Entonces tenemos que anteponernos. Y lo primero por la mañana, en un estado de ayuno completo, de que no tenemos aminoácidos ni en el hígado ni en el plasma, es recargar el cuerpo. Lo primero nada más levantarnos, pues un aminoácido que llegue en 15 o 20 minutos, los aminoácidos en forma libre, de 5 a 10 gramos. Vamos recargando la sangre. La comida, el desayuno, ese pico de insulina que nos pueda crear, pues va a empujar ya esos aminoácidos que están en sangre, no es en vano. Y así las comidas sucesivas, los picos de insulina. Sí, el desayuno siempre tiene que llevar dos fuentes proteicas, una rápida y una media. La proteína de suero y el huevo. Yo siempre tomo proteína de suero, 15 o 20 gramos, ¿vale? 20 gramos solo, ¿vale? Yo me lo he hecho de sabor frutal, de sabor naranja, como si fuese un zumo, ¿vale? Pongo la vitamina C, está rico, fresquito, y lo acompaño de huevos. Ya después requiero fuentes de proteínas más, un poco más lentas. Siempre tenemos que preguntarnos, imaginaos que yo os digo ahora 20 gramos. Yo tengo que decir, ¿y por qué 20 gramos? Porque yo lo digo. Entonces, depende de mis seminarios no tendrían esencia. Porque bueno, vamos a hacer lo que dije, ¿no? Vamos a buscar una lógica, ¿vale? ¿Qué cantidad de aminoácidos ramificados tenemos que meter? Pues tenemos que buscar, nos tenemos que ir al estudio, que solo hay uno a nivel deportivo, en el que nos determine qué cantidad de aminoácidos degradamos. Entonces, supuestamente, en el único estudio que hay, teniendo a una serie de atletas o personas, humanos, en inanición, o sea, totalmente en ayuno, sin ningún depósito de glucógeno, catabolismo máximo, ¿vale? El máximo que se puede llegar a catabolizar es el 13% de las calorías totales del entreno. O sea, si durante una hora de entreno quemamos una persona sedentaria, un individuo normal de peso, de 70 a 80 kilos, quema 500 calorías, hallamos el 13%. ¿Cuánto es más o menos? Venga, los matemáticos. Yo ya no tengo la cabeza, vamos a ver. ¿Cuánto? 65. Vale, 65 lo dividimos entre 4. ¿Cuánto de 4 calorías? 60 entre 4. Serían 16,5 por ahí. 15 gramos. Sí. 15 gramos de BCA o de aminoácidos esenciales deberíamos de meter. ¿Y ese 4 por qué? ¿Cómo? El 4, ha dicho, divídelo entre 4. Por 4 calorías que trae un gramo de proteína o aminoácidos. Entonces, las 64 calorías es lo máximo que según el estudio degrada, lo dividimos en el macronutriente, ¿vale? Y nos salen 15 gramos de BCA. ¿Y de esenciales? Lo mismo, serían 15 gramos. En esos 15 gramos yo aconsejo que lleven 10 de esenciales y 5 de BCA, o mitad y mitad. Y acá preguntar, vale, que son 15. Ahí va. ¿Qué pasa si tomamos 25 gramos en vez de 15, 25? Pues que nuestro cuerpo en realidad no está preparado
para asimilar esa cantidad, ¿vale? O no está preparado aún todavía. Entonces nos puede producir pues desequilibrio del pH. Sí. Como he comentado antes, a mí me gusta dividir, os he dicho antes, me gusta dividir mi bebida de entreno. Soy muy específico, soy muy meticuloso. O sea, si tengo un shaker de 750, en tres partes. Y otros, muchos podéis decir, demasiado, ¿no? Demasiado meticuloso. Coño, joder, mira. No, porque si tengo echado 15 gramos de aminoácidos, la tolerabilidad del cuerpo, o sea, la absorción normal y esencial, se hace de 5 gramos cada media hora. Entonces necesito tomar 5 gramos cada media hora. O sea, no es la cantidad de agua que bebo, sino la cantidad de aminoácidos que tomo. Te has preguntado, Rafa, por el ratio de... ¿Cuál es el ratio más correcto? Ah, el ratio de los BCA. Sí. Bueno, yo ahora mismo, como sabéis, he diseñado en mi línea, mi Pro, he diseñado mis BCA, ¿vale? Con el ratio muscular humano. 45-25-35. Efectivamente. Ese mismo ratio lo ha investigado una universidad en el que se le ha dado un premio Nobel. Entonces, por primera vez, bueno, ya dentro de poco, pues todas las marcas lo tendrán, está claro. Un complemento con el ratio igualito al tejido muscular, no un 2-1-1, que es lo más cercano al huevo. Es que todos los ratios de aminoácidos, todos se basan prácticamente en lo más parecido o cercano a nuestro ADN, el huevo. Pero tú no eres un huevo, tú eres un humano. Pues entonces, claro, el culturismo evoluciona. Y ya van saliendo ratios de aminoácidos y de BCA, pues... más adaptados al humano, a la hipertrofia. Entonces, ¿qué pasa? Se ha estudiado que en el ratio humano tu cuerpo pues los recibe mejor, los utiliza mejor, hay menos interacción entre ellos. El 4-1-1 fue pues prácticamente puro marketing, en el que la leucina pues tiene mayor propiedad de elevar la vía mTOR, siempre de que esté mezclada con una bebida rica en carbohidratos, siempre de que no hayas tomado un estimulante antes de entrenar.